bienvenido a las noches mágicas, rituales y consejos para vivir la vida plenamente. Y le habla un servidor, Jimmy Fanelli, medium vidente y terapeuta transpersonal, que todos los miércoles a las 24 horas, aquí en Mírame Televisión, intento asesorarlos y darles consejos y ritualizando las cosas que pueden ver para que su vida vaya un poquito mejor. Este programa está patrocinado por la tienda esotérica de Fuerteventura, el Templo de Mamá Techaba, en la calle Júcar, segundo local, en Los Pozos, Puerto Rosario, justo detrás de la Opel. Una tienda esotérica donde podrá encontrar una infinidad de cosas maravillosas para su desenvolvimiento espiritual, material y emocional. Inciensos, piedras, baños, despojos, esencias, figuras, estatuas, son solamente algunas de las tantas cosas que puede encontrar en el Templo de Mamá Techaba. Y su dueña, Maite, os atenderá maravillosamente. Sí, y además le dirán que vayan de parte mía, tendrán un pequeño seco, un pequeño descontito siempre. Así que el Templo de Mamá Techaba en Puerto del Rosario. Dicho esto, le recuerdo que si quiere una consulta privada conmigo, debe de marcar el número 0034 si te encuentras fuera de España, 630-963785. Y sabe que atiendo toda la semana de lunes a viernes en horario de tarde en Caleta de Fuste, la isla de Fuerteventura. Pero también tenemos el servicio SkypeMe. Si te encuentras lejos, si necesitas ayuda sobre cualquier tema que a lo mejor estás pasando por un bache, por un problema importante, como por ejemplo puede ser el amor, el trabajo, la suerte, etcétera, etcétera, pues deben marcar ese número WhatsApp 0034-630-963785 y asimismo de fuera, a través de este servicio, tenemos la consulta por videollamada, así que no hay ninguna excusa para que no te pueda contactar conmigo. También le recuerdo las redes sociales, Facebook, Jimmy Fanelli, o mi canal en YouTube, Jimmy Fanelli, donde encontrarás más de 90 vídeos de rituales, de consejos, de programas de televisión, un montón de cosas que te pueden ayudar muchísimo. Simplemente suscríbete de forma gratuita y recibirás toda esta información. Y por último, no por menos, la página web donde podrás ver todas mis cosas, www.santeriaespaña.es. Recién hecha, vamos, ahora mismo, salida del horno, como se suele decir. Bueno, señores, mis amores, me alegro enormemente de estar y compartir otra vez con ustedes, aunque es una hora un poquito tarde, pero es la hora perfecta antes de irse a la cama. El programa de hoy, vamos a tratar lo que son los problemas, cuidado, de juicio. Todo lo que son los problemas de juicio, de dificultad, de lengua, de enemigos, todas las cosas judiciales, todas las cosas policiales, todas las cosas de los problemas que nos meten en follón en la gente, todo este tipo de cosas, hoy les voy a explicar de una forma rápida, sencilla, barata y efectiva de cómo poder salir a flote, nunca, mejor dicho, salir a flote. Bueno, como le estaba diciendo, salir a flote, sí, sí, es justo eso, y ya entenderán por qué vamos a salir a flote delante de las situaciones adversas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues naturalmente, con la madre del mundo, con Yemayá. Yemayá, si se sintetiza la religión católica, con la Virgen de Regla, la grande madre, la madre de los mares, de los océanos, pero la madre del mundo, mi mamá. Yemayá, todo lo que existe en el mar es de Yemayá. Yemayá es la grande madre que cubrirá a ella siempre que necesitamos o tenemos alguna necesidad de ella o siempre que tengamos algún problema para resolver. La grande madre, aquí misma la pueden ver, hoy la he traído. Yemayá, la gran madre linda, hermosa, la diosa del mar, la diosa de todo el mundo, aquí mismo la tiene, mira qué bonita que es. Y el trabajo va a ser con Yemayá, los enseres para realizar este trabajo de ritual para romper las dificultades y hacer que vamos a vencer los juicios son una figura o estatua de Yemayá o Virgen de Regla, pero Yemayá principalmente. Siete velas blancas, que aquí he encendido las dos, pero tienen que ser siete. Un corcho.
un vaso de agua de mar, 7 monedas y añil, azulete, es lo mismo, añil, un color azul. ¿Ok? Bien. Han escrito, le vuelvo a repetir, un corcho, añil, 7 monedas, un vaso de agua de mar, 7 velas blancas y una figura o estatua de Yemayá. O sea, una estampa o una estatua de Yemayá, figura, lo que sea, ¿ok? Bien, ¿por qué? Porque a través de Yemayá, primeramente recuerden siempre que debemos de, yo siempre se lo digo, siempre se lo recuerdo, debemos siempre de producir un ambiente armonioso en nuestra casa a través de un incienso, vamos a ir quemando, apagamos un poquito las luces, le bajamos la intensidad, apagamos el teléfono, hacemos que nadie nos pueda molestar en esos 10, 15, 20 minutos que dura el ritual y concienciarnos, pedir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, la bendición de la Virgen de Rey, la bendición de Yemayá, que a través de este ritual muy sencillo podemos así vencer los juicios y todos los enemigos, las dificultades, siempre. Vamos a ello, vamos a realizar el ritual. Aquí tenemos un vasito de agua de mar, como lo pueden ver, agua de mar, porque necesitamos una parte de Yemayá aquí tenemos agua de mar. Después vamos a coger las 7 monedas de Yemayá, ¿ok? Las 7 monedas, nos resignamos con ella, la besamos y la ponemos dentro del vaso de agua. Una se ha caído, pero bueno. Dentro del vaso de agua, 7 monedas, recuérdenlo, señores, 7 monedas. Acto seguido, vamos a echar añil, el color de Yemayá, añil lentamente, añil. Así mismo como lo están viendo, vamos a encender las velas, 2 velas, ¿ok? 2 velas, ¿ok? Y todos los días le ponemos las 2 velas aquí delante, ¿ok? Y vamos a dar la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En nombre de Yemayá, Todopoderosa, Virgen de Regla, aquí mismo te invoco a ti a través de tu intercesión. Yo, y ahí dice el nombre de usted, el nombre, apellido, fecha de nacimiento, y le pone la mano encima. A través de su intercesión, mi gran madre, de reina de los 7 mares, te invoco y te intercedo para que pueda vencer este juicio, para que este problema pueda salir de ahí. Le van diciendo, señores, verbalizando qué problema usted tiene, qué juicio usted tiene, cuáles son los enemigos que quieren quitar, cuáles son las cosas que le están atando, y va repitiendo, y va diciendo, así mismo, con este vaso, así mismo, yo soy este corcho que de los problemas abajo de los mares, de así mismo, como yo lo estoy poniendo abajo, así mismo yo vuelvo a resurgir. Así mismo, como yo en este momento estoy haciendo, voy a hacer que voy a resurgir de todos estos problemas, de salir victorioso de estos juicios. Asimismo, como este corcho que va flotando, asimismo voy a flotar por encima de los problemas. Amén, Dios. Y asimismo, señores, aquí lo van a ver ahora, asimismo, llamando a mi madre Gemini, asimismo voy a flotar arriba de todos mis problemas. Asimismo, como lo están viendo, este vaso, le tienen que hacer una oración de Yemayá y lo tiene que poner en la entrada de su casa, en un mueble, en una parte alta, la entrada de su casa con las velitas, o lo pone en un lugar con las velas, después cuando termina lo pone ahí, y lo tiene que colocar 7 días, recuerde, 7 días delante de la puerta principal de su casa. ¿Por qué? Porque así mismo lo que entra va a ser bueno. Asimismo, con la bendición de Yemayá, lo que va a entrar va a ser bueno. Cuando hayan pasado los 7 días, que simplemente tienen que volver a poner las 2 velitas blancas a los lados, todos los días a la misma hora, y repetir, reforzar este rezo, ¿ok? Y lo coloca otra vez, o lo deja siempre colocado delante de la puerta. Cuando pasan los 7 días, señores, al octavo día, usted se tiene que correr. Este corcho lo tiene que guardar en su bolso. Recuerde, el corcho en su bolso. Y con esa agüita la mezcla el agua de enjuago de su baño, de su ducha, con agua de colonia, se puede tener cascarilla, lo puede hacer, y se va bañando con esta agüita al octavo día. Y ese corcho lo guarda.
verá, palabras de Jimmy Fanelli o Bagnoco, que ese juicio usted lo va a resolver. Verá con esta simple cosa que acaban de decir, pero con fe y fuerza, con la intercesión de Jemayá, verá que va a salir a flote, como han visto con este corcho para arriba, así mismo ustedes van a estar arriba, encima de todos sus problemas, encima de todos sus enemigos, encima de toda esa lengua que no la quiere que usted evolucione y camine. Esto, háganlo así como lo he dicho, y verán que tendrán muchísima fuerza. Y el octavo día ya van a ver que esto está resuelto. Quiere decir que estén en un juicio, hagan 8 días antes, o un poquito antes. No pasa nada. Y pongan esto delante de la puerta principal de su casa o la entrada de su casa en una parte alta. Recuérdalo siempre. Jemayá es la grande madre. Nadie puede con Jemayá. Y se lo dice un hijo de Jemayá. Así que espero que el consejo, el ritual, la hayan cogido. Verán que será muy efectivo. Tan fácil como así hacerlo, pero con fe siempre. Y recuerden que tienen que tener siempre una figura, una estampa de Jemayá delante, ¿ok? Y hacerle rezo, que hoy no lo he hecho, pero hacerle rezo. Así que nada, para los rituales de hoy es suficiente, pero ahora me despido hoy mandándole un video delante de Jemayá en el Panteón Yurú, en el templo de Bagnoco, que es el templo que yo tengo en mi casa, y le voy a mandar un video. Me despido con ese video que le voy a mandar ahora mismo para que ustedes vean cómo es realmente otras cositas de esta bonita religión que tiene que ver con Jemayá siempre, por supuesto, y cómo hacerlo realmente, con el rezo realmente que se pertenece, la bendición de la Virgen de Regla preciosa que la tengo en el templo, y así mismo se la transmito a ustedes. Y con esa imagen, si quieren, se quedan aquí, pero sobre todo aquí, con esa imagen del video que le mando ahora, se queda para hacer este ritual. Que así que más bendición van a querer tener. Más que esto, imposible, mis amores, es imposible. Así que, ya lo he dicho, si quiere una consulta privada conmigo, si quiere realizar este ritual, quiere que te lo haga yo. Esto, otros rituales, si estás teniendo muchos problemas, no sabes cómo resolverlo, si tiene muchas preguntas, pocas respuestas, si tiene algún problema que tiene que ver con el amor, con la salud, cualquier cosa, llámame. Ponte en contacto conmigo al 0034-630-963785. Verás que juntos solucionamos todos tus problemas. Dicho esto, me despido para hoy. Le mando muchas bendiciones, muchos besos. Nos vemos todos los miércoles en este canal. Recuerden, en este canal, Mírame Televisión Fuerteventura, los miércoles 24 horas, o que siempre. Y me despido con este video. Adiós. Y que sean felices. Chao. Y aquí estamos, como les acabo de decir ahora mismo, en el templo de Mamá Tachábala. Este producto esotérico que pueden ver perfectamente la tienda que les acabo de hablar. Aquí vamos a entrar en este templo, en la tienda esotérica, donde a primera vista nada más entrar pueden ver perfectamente la sopera de santería. Preciosa, bellísima, hermosa, como por ejemplo pueden ver en este momento la de Uchun, la diosa del amor, la diosa de la miel, con todos sus componentes. Después pueden encontrar también todo lo que son los aceites, las mantecas de corojo, todos los aceites litúrgicos que se necesita, por ejemplo, como puede ser los de Sacasaca, puede ser la de Garrapata, de Éxitos, los perfumes y un sinfín de más cosas. Aquí tenemos todo lo que pueden ver, los inciensos, porque saben perfectamente que los inciensos en grano, para astral contra todos, 7 poderes, 7 potencias, calidad del cobre, de Jemayá. Después tiene también lo de Uda, lo de los santos, tiene los florales. Y seguimos con los inciensos, porque señores, son enormes la cantidad, muy variada, de los inciensos que pueden encontrar en la tienda, como es lo de lavanda, que es muy bueno para limpiar, purificar nuestro hogar, nuestra casa. Pueden tener lo de los elementos, como por ejemplo es el metal, la tierra, el fuego, el agua, la madera, y también todas las importaciones de la India, como es Sai Baba, como son la lamparilla, las mechas, la Haridarshan. También tenemos aquí las esencias de purificación de rosa, de eucalipto, romero, canela, rula, son solamente algunos. También pueden encontrar en la tienda
Los carboncillos, que muchas veces son siempre más utilizados, pero poco frecuentes, y también lo que son las cartas, las barajas, siempre con las imágenes que ustedes están viendo, las barajas, como puede ser el tarot normal, familiar, lo de San Petersburgo, la baraja española, y algunos pequeños libritos también que nos enseñan cómo podemos, por ejemplo, encender las velas, el diccionario santero de palo, las guías astrológicas, son solamente algunos. También en el templo de Mamá Te Chapa podrás encontrar las indumentarias, ropas para celebraciones, rituales. Y con esto nos vamos a otro apartado de la tienda, que son los velones. Cómo no, los velones son muy importantes para las peticiones que vayamos a realizar, como por ejemplo son los velones de siete hierbas mágicas, la de salvia, la de pimienta. Podemos encontrar los velones para el trabajo, para abrir los chakras, que son muy importantes. Y así vamos a seguir con todo lo que son los velones de los santos, de los arcángeles, por ejemplo San Miguel, lo de paz, armonía, los velones para la salud, porque naturalmente la salud también juega un papel muy importante en nuestra vida. Y seguimos con lo de limpiar la casa, el dinero, tenemos ajo macho, tenemos la cruz de Caravaca, muchísimos tipos de velones que necesitaremos para cada petición. Hecho esto, vamos con otro apartado que son las aguas. Las aguas, ya saben muy bien que son muy importantes para purificarnos y equilibrar nuestra armonía, junto con los jabones de todo tipo, que aquí los pueden ver, los están viendo, y naturalmente las aguas floridas, agua Murre, el agua Cananga, que son aguas muy importantes para mejorar nuestro día a día. Y seguimos también con los tipos de velones especiales. Los velones especiales son aquellos velones que vamos a realizar a trabajar en algún momento concreto contra mal oficio, brujería, hechizos. Entonces se llaman velones especiales que nos ayudan en esto apartado. Bajamos también con lo que son los despojos, los baños, los despojos, por ejemplo, como puede ser lavacasa, como puede ser Astral 7 contra todo, que es muy conocido, el Don Juan del Volteo, los 33 esencias, leche de mujer, en fin, hay muchísimas esencias y velones, como lo pueden ver, y baños, como aquí mismo lo están viendo. Y hecho esto, vamos a seguir, porque son muchos los elementos que van a encontrar, como le acabo de decir ahora mismo. Vamos con los eleques, o más bien collares de protección de los orichas santos del panteón Yoruba, que aquí mismo se lo estoy enseñando, como puede ser Obatalá, puede ser Yemaya, puede ser el Legua para abrir los caminos, Orumila. Y seguimos con las figuras que a mí son una de las que más me gustan. Aquí pueden ver las figuras que pueden encontrar en la tienda, porque cuando le dije que la tienda tiene absolutamente de todo, aquí mismo lo están viendo, no les estoy mintiendo, señores. Y seguimos con todo lo que son las soperas, aquí preciosas, bellísimas. Y vamos con lo que es la pombayira. Aquí las figuras de pombayira que también las tenemos, María Padilla, etcétera, etcétera, son importantísimas y muy utilizadas, sobre todo en Sudamérica. Y seguimos con todas las figuras que aquí están viendo, la diosa de la suerte, la diosa del dinero. ¿Quién no la conoce? Para que en nuestra casa nunca nos falte el dinerito. Y seguimos con otras figuras, los cuarzos, las piedras. Y seguimos con más figuras que aquí están viendo. Muchas figuras, muchísimas figuras en esta tienda. Y las figuras de los santos católicos, que también son muy importantes para que siempre haya paz, armonía, equilibrio. Igual, de la misma forma, la figura de Santería Afrocubana, como es Yemaya, la diosa del mar, la Grande Madre, Ologun, y así sus soperas. Para todos los santeros, todas las personas religiosas, saben que en esta tienda pueden encontrar todo lo que ustedes necesiten en este ámbito. Como pueden ser, por ejemplo, los resguardos, los macutos, aquí están viendo, de Changó, de todos los santos para poder protegerse. Igual que los portavelas, porque
Es necesario y también es bonito tener un buen portavela para que así mismo pueda vender más.